Good morning in Canada, Colombia, and the Americas. Good afternoon and good evening in other places of the world. I would like to give you the warmest welcome to this event. In addition to being recognized for our landscapes, the warmth of our people, arts, sports, and culture, Colombia presents important dynamics in economic and social development. I want to focus especially on the mining sector. Mining has been an important driver in our economy and is projected as an access economía, of the post-pandemic productive un acceso para la reactivación post-pandemia. Estamos enfocándonos en diversificar nuestras métricas dinámicas, y crear para facilitar la inversión de minería en nuestro país. Por lo tanto, nuestro mensaje a PDAC como Colombia es la diversidad de Colombia. Bienvenidos. Colombia es el productor de esmeralda más grande en el mundo, el primero en Latinoamérica, primero con ferronícol y séptimo en cobre y oro. Queremos mostrarle a nuestros inversores la confianza en nuestro país. Desde 2018 Colombia ha sido miembro de la OCDE con las mayores destinaciones de inversiones en Colombia y como el país en Latinoamérica admitido en el Crisco Internacional. Colombia es una de las economías más idóneas para hacer inversiones, de acuerdo al reporte de 2020 de inversiones internacionales. 28% del el PIB de Colombia ha ayudado a crear la mitad de empleos en el crecimiento que tuvimos a través de los acuerdos comerciales, la doble tributación y las ubicaciones geográficas. Colombia tiene potencial de exportación en los mercados internacionales. Estas son grandes noticias. De acuerdo a la encuesta más reciente, Colombia está en primer lugar en el atractivo de inversión, en el índice atractivo de inversión, y esto es relacionado con el potencial minero en Caribe y en Latinoamérica. En términos de PIB, Colombia ocupa el primer lugar con el 53%. Oro y metales ha aumentado su participación en 31% en el PIB minero de Colombia. Para 2020, las exportaciones de minera alcanzaron los 7.7 millones de dólares, equivalente al 28% de las exportaciones totales de Colombia. El carbón le siguen por oro por el 37%, ferronícol y esmeraldas como los minerales más representativos en Colombia. Un gran potencial para los minerales, recursos de los minerales. Es una estrategia encontrada por el gobierno colombiano, especialmente por níquel y oro, entre otros minerales situados en los Andes. Una formación geológica en el territorio colombiano son favorablemente para tener una tendencia de prospectos de metales y depósitos, especialmente para oro y cobre. Se está aumentando y se está diversificando las métricas y los niveles de formalidad de la actividad minera con las mejores prácticas. 2.9% del territorio colombiano claramente tiene permisos, títulos mineros y solicitudes que se han enviado, que son el 7.9% para el total del territorio. Y parte de nuestro territorio es idóneo para exploración, lo que hace Colombia un lugar atractivo para exploración. Colombia tiene el potencial para el uso de nuevas tecnologías, lo cual permite la diversificación de las métricas de minería. El gobierno colombiano ha identificado los siguientes pilares para la recuperación económica: eficiencia, efectividad, demistificación y diversificación de la actividad minera. Cada uno de estos pilares tiene estrategias que buscan alcanzar una actividad sostenible que cree la oportunidad para el bienestar de nuestro país. En la agencia nosotros hemos estado viajando a lo largo del país a fin de trabajar cerca de nuestros proyectos de minería, revisando los problemas y los asuntos pendientes y resolviendo procedimientos y
cuellos de botella para proveer su consejo, entrenamiento en asuntos ambientales que faciliten el trabajo de nuestros mineros. Hemos hecho progreso en servicio al cliente, hemos resuelto más de 86% de procedimientos pendientes. La eficiencia y la efectividad se han desarrollado principalmente en la actividad en los territorios, apoyando a los mineros en las diferentes escalas de la actividad de escala media, baja y alta. De acuerdo al tamaño, las herramientas se han desarrollado para darle apoyo a los mineros, más soporte legal, asistencia legal que se suministra a los distintos actores. Las herramientas se suministran para optimizar las para los grandes productores. En todos los niveles hemos resuelto cuellos de botella y problemas que ayudan al progreso de los proyectos, así como consolidar un sistema de trazabilidad para los distintos tipos de minerales. Como un balance rápido del trabajo de la agencia en el territorio, desde el 2020, 1.654 personas fueron asistidas y 2.410 interacciones se suministraron. Hasta el momento, en el 2021, 1.088 personas han recibido asistencia y 2.076 interacciones se han suministrado. La demistificación significa trabajar con las instituciones, compañías, comunidad a fin de posicionar la minería como una actividad que soporta el desarrollo del país y de las regiones. Estamos buscando por posiciones positivas para romper los mitos que están en torno y que están en las comunidades, y el papel de las comunidades es importante en este aspecto. En primer lugar, nosotros tenemos nuestra estrategia para nuestros mineros jóvenes, que consiste en crear espacio para escuchar y aprender a fin de hacer más visible cómo la minería puede desarrollarse con el apoyo de la ley, generando contenido a través de las redes sociales. Hemos entrenado periodistas utilizando tecnologías en cuanto a dar respuesta a sus inquietudes. Y finalmente, hemos hecho visible las acciones de nuestras compañías con responsabilidad social y empresarial. Dentro de la estrategia de activación de la agencia en el 2021, hemos entrenado 15 mineros, 22 periodistas, hemos tenido 30 reuniones con compañías mineras y dueños, 15 de ellos eran alcaldes locales. Para expandir las métricas de la producción minera, hay diferentes estrategias que se han empezado a implementar. En cuanto a la estrategia mineral, interés y alto potencial, la ronda de 2021 empezó con el suministro de apoyo para minerales como el oro. Hemos realizado diferentes rondas de negociación que tienen en cuenta diferentes minerales y que se ha aumentado, y esperamos que haya mayor producción que atraigan más inversores para los distintos proyectos. Hay una atención especial para metales, proyectos de metales. Hay un potencial en nuestro país y la posibilidad de atraer nuevo capital para aumentar el desarrollo de los proyectos, y al mismo tiempo hemos logrado gestionar las cuellos de botella, coordinando con las autoridades territoriales y ambientales con respecto a las funciones de cada uno. Gracias a la información que hemos reunido con respecto al potencial minero suministrado por la encuesta geológica colombiana, hemos encontrado distintas áreas que tienen potencial minero, que llamamos áreas estratégicas mineras, y hay un proceso de selección para estudiar estas áreas. Esperamos que la exploración y la explotación de cobre aumente significativamente en los próximos años, gracias a los procesos competitivos de los proyectos relacionados con el cobre que hemos creado en Colombia. Las áreas de minería estratégica son un elemento esencial para la estrategia de la diversificación de la producción. El proceso para definir las áreas estratégicas consiste en los siguientes pasos. Primero, la encuesta geológica colombiana estudia diferentes áreas y determina sus características y sus potenciales geofísico y geográfico, y la Agencia Nacional de Minería evalúa las áreas y las reservas que tienen alto potencial. Después hacemos un proceso de caracterización para determinar las áreas de interés y analizamos las características económicas, legales, medioambientales y
Con la coordinación con la Corte Constitucional realizamos procesos para ejecutar junto con las comunidades para ver qué impacto puede tener las comunidades que están en las áreas de influencia. Y también definimos un área, lo que se define como áreas estratégicas de minería. ¿Qué es la ruta del cobre? Es una herramienta para suministrar la diversificación y aumentar la exploración en el país. Es un instrumento competitivo, transparente y flexible para la exploración minera y explotación entre los inversores y el gobierno. Y suministra más información acerca del potencial de los minerales estratégicos en el país. Ellas, áreas que se suministran o que se otorgan a través de selección estratégica con consideraciones económicas de regalías. Estos son recursos que son explorados y explotados de manera ordenada, atribuidos al desarrollo social y evitando el daño ambiental y otras actividades. ¿Qué beneficios trae para el país? Las áreas mineras estratégicas tienen algunos beneficios económicos para el país como suplemento para el esquema de suministro de regalías diseñado por el gobierno nacional para aquellas áreas que sean atractivas para los inversores en diferentes áreas del país. Se seleccionan las propuestas más favorables para el país, otorgando contratos especiales para exploración y explotación de minerales en las áreas minerales estratégicas. ¿Qué beneficios trae para las regiones? El desarrollo de las áreas estratégicas mineras es una situación de desarrollo para la comunidad y para las compañías que desarrollan las actividades. Hay un desarrollo amigable para la exploración y la explotación para los proyectos mineros. La comunidad genera oportunidades para las economías locales y regionales a través de la implementación de cadenas de producción y el uso de recursos minerales de manera organizada. ¿Qué beneficios trae para los inversores? Se consolidan escenarios en el nivel social, coordinación y concurrencia en el proceso previo con las autoridades locales y la consulta previa con las comunidades, acceso a información medioambiental actualizada y una línea base para la evaluación de impacto medioambiental, condiciones contractuales competitivas para exploración minera, reglas claras y justas, así como plazos para generar certeza legal. Los inversores tendrán acceso para estudiar o analizar las áreas que son atractivas para la inversión de capital. El primer round va a empezar este mes, o la primera sesión va a empezar este mes, ubicadas en el norte de Colombia, en el departamento de La Guajira, que tiene una presencia significativa de proyectos de cobre, que nosotros llamamos Perijá Norte y Perijá Sur, debido a la proximidad con la cadena montañosa o la sierra montañosa que lleva el mismo nombre. O también el proyecto de La Paz en el departamento de Cesar, que son áreas entre 100.000 y 130.000 hectáreas. Perijá Norte actualmente tiene un área estratégica en el municipio de La Jagua, en el departamento de La Guajira, una área aproximada de 170 hectáreas y un potencial de cobre, de acuerdo a la información suministrada por la encuesta geológica colombiana. Y me alegra anunciar una nueva estrategia, un área estratégica minera ubicada en el área de Perijá Norte, en los municipios de La Jagua, El Pilar y Hormita, en el departamento de La Guajira. Este bloque tiene un área estimada de 1.120 hectáreas y tiene un alto potencial para contener depósitos de cobre. La coordinación y el proceso de concurrencia se espera terminar en noviembre y las sesiones de diálogo con la comunidad y el local también se esperan terminar para este mes. Y esto nos ha permitido el proceso de selección objetivo en el que las partes interesadas pueden acceder para referencias, publicaciones. Hay tres tipos de clarificación de requisitos. Para primero tienen que solicitar la calificación, después enviar la calificación y tercero recibir la calificación. Hay diferentes tipos de calificaciones. Son las calificaciones A, B y C, que son restringidas
para el tipo A es la más flexible y es para los proyectos mineros pequeños. El tipo C es para grandes jugadores. Para participar en el proceso, los inversores están interesados. Los requisitos mínimos establecidos por la agencia para asegurar o garantizar la capacidad corporativa y económica de los participantes. Las partes interesadas en el proceso de selección son objetivos en proporción con las áreas que se van a otorgar. Me gustaría resaltar algunos de los términos del proceso de selección objetivo, tales como permitir arbitración nacional, resultados exploratorios para todos los procedimientos, licencias, áreas de subcontratación, así como el reporte de recursos y acceso al banco de información y el estudio de IDON. On behalf of the Colombian government, I would like to thank you for your attention and for granting us this opportunity to introduce our great potential and new strategies in Colombia for those attending this event. We are working towards transforming mining into opportunities, focusing on the development of a responsible, modern, and efficient mining activity. Thank you.